Buenas tardes, compañeros, compañeras, buenas tardes todos y todas que nos, eh, en esta tarde nos están acompañando, nos están siguiendo eh, en Facebook. Desde el Ministerio de Economía Familiar reciban un saludo. En esta tarde vamos a estar compartiendo un tema muy bonito, un tema que es útil para todos, para todos los que nos gusta en nuestros hogares producir plantas, lo que es la parte de la agricultura urbana, periurbana y los productores aún también. Tenemos, ¿verdad? Hoy un tema, elaborando abonos orgánicos sólidos y su uso en la agricultura urbana. Para esto nos acompaña también el compañero protagonista Freddy Mercado de Carazo, que nos estará compartiendo su experiencia. Don Freddy, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos estará también mostrando qué podemos utilizar, cómo podemos hacerlo, eh, qué es lo que nosotros tenemos en nuestro hogar y podemos usarlo, qué podemos nosotros hacer con esos desperdicios de cocina, desperdicios de la, del jardín, la hojarasca, todo lo que nosotros decimos a veces va a la basura y puede ser algo muy importante para tener cultivos muy frondosos, cultivos muy bonitos, que sean de gran producción. Podemos cultivar plantas ornamentales, plantas frutales. También podemos utilizarlo para cultivar plantas de hortalizas, medicinales en la casa, verdad? Eh, nosotros nos gusta mucho lo que son las plantas aromáticas. Eh, pues hoy los invito para que pongamos atención, estemos atentos y miremos cómo nosotros podemos hacer nuestro propio abono. No solamente el abono del compost, también tenemos la parte de otros tipos de abono. Que en este momento, ¿verdad? Vamos a, a iniciar con una pequeña presentación y después nos quedaremos con lo que es la práctica. Haciendo la práctica, aprender haciendo, ¿verdad? Para que se nos quede un poco más. Tenemos, ¿qué son los abonos orgánicos? Son sustancias que están constituidas de desechos vegetales y también animales. Pueden ser mictos, ¿verdad? No solamente lo que es el desecho vegetal. Eh, estos le añadimos al suelo con el objeto de mejorar sus características, tanto físicas, biológicas y químicas. Esto es bien importante porque nosotros tenemos a veces plantas que decimos, ¿por qué no florecen? Tenemos plantas a veces que decimos, ¿por qué no fructifican? En el caso de las plantas de, de hortalizas, por ejemplo, sembramos lo que es eh, remolacha, zanahoria, rábano. Y a veces vemos que no nos crecen. Pues déjenme decirles que es que ellos necesitan alimentarse. Necesitan alimentarse y qué mejor que nosotros le hagamos su propio alimento, su propio abono. Hoy les decía que vamos a hablar de los abonos orgánicos sólidos. Porque también hay abonos orgánicos líquidos. Pero nosotros en este momento vamos a transmitirles algunos conocimientos sobre en los abonos orgánicos sólidos. Esto, ¿verdad? Se obtienen de la mezcla de la descomposición de varios materiales de origen vegetal y animal, como el estiércol verde, puede ser materia verde, desechos de cocina. Y también tenemos otros, yo le decía, ¿verdad? Como es eh, la granza eh, del arroz, también algunos desechos, desperdicios de cosecha, como en el caso del frijol. Este proceso se pone a descomponer, ¿verdad? Y en condiciones aeróbicas para que, eh, en presencia de oxígeno, pueda eh, realizar este proceso y obtengamos lo que es el abono. Entre estos abonos tenemos uno bien conocido, que es el compost. El compost eh, es el abono que más conocemos eh, de forma cotidiana. Hoy también nos va. A a compartir el compañero eh, nuestro protagonista cómo podemos hacerlo verdad nos va a dar la práctica esto eh, va a partir de descomponer varios o, eh, varios materiales y que por medio de algunos organismos verdad eh, estos entran en descomposición pero para esto nosotros tenemos que hacer un proceso ¿Verdad? Y eh, utilizamos restos de vegetales, fruta, hortaliza, cáscaras de huevo. Eh, podemos usar también leche, ¿verdad? O algunos yogures que ya no, nosotros no querramos o estén en descomposición. Podemos usar melaza, podemos usar si no tenemos melaza, rapadura de dulce. Eh, hay varias cosas que podemos utilizar, varios materiales. No es una regla usar todos los materiales, sino que podemos. Echarle lo que tengamos al alcance en nuestro hogar o en nuestra finca, ¿verdad? En nuestro lugar donde nosotros habitamos puede ser que tengamos un huerto grande y tengamos desechos de algunos productos de algunas cosechas que, que ya hayan pasado, como son, por ejemplo, el desperdicio de algunas frutas, en el caso de los mangos, que a veces se pierden. Nosotros podemos recolectarlos, lo que ya no lo vamos a utilizar, y los hacemos en una compostera. Los restos son dispuestos en capa, ¿verdad? Y durante tres a cuatro meses, pues ya tenemos nuestro propio abono. También, otro bien eh, conocido, bastante conocido, eh, se trata de lo que es el, el lombrihumo o vermicompos, que le llamamos, ¿verdad? Pero el lombrihumo es más conocido. ¿Por qué? Porque es un proceso que se hace a través de la lombriz roja. ¿Verdad? Esta es una, una lombriz que se le da de comer, se hace, se, ella es bien voraz y hace un proceso y lo que utilizamos es la S de esta eh, lombriz. La turba, ¿verdad? Eh, no es más que eh, se encuentra, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en las montañas, pero también podemos tenerlo nosotros en ciertos lugares, porque eh, donde sea un lugar frío, nosotros podemos tener eh, acumularlo con bastante agua, ¿verdad? que sea de escasa oxigenación para que ella se vaya, se vaya eh, descomponiendo y que tenga abundante agua. Y esta mezcla eh, final es un carbón. Esto nos va a ayudar a mejorar lo que es el pH en el suelo. Nosotros conocemos también, oímos decir, las micorrizas que son microorganismos de montaña, ¿verdad? Porque allá sabemos, encontramos, este, podemos traerla pues, de ese lugar y aplicarla, eh, hacerle la mezcla aquí en, nuestro, en los lugares donde no, no conseguimos. Pero esto es un poco más, tal vez, complicado para, para los que vivimos aquí en el casco, en el lugar urbano. Entonces, nosotros podemos hacer el compost o la parte del lombrihumus. Eh, también quiero decirles que lo que es la parte del coco, también nosotros la podemos utilizar como abono, lo que es la fibra de coco, también podemos, podemos utilizarla como eh, sustrato y sirve de abono en el caso de algunas plantas como la orquídea. ¿verdad? Todo, esto, todo esto del abono nosotros queremos transmitírselo porque nosotros... Eh, sabemos que las personas en la ciudad también estamos cultivando. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo cultivar algunas plantas que nosotros que requerimos en nuestra cocina, como es la hierbabuena, como es el culantro, el apio, el perejil, y todo esto, eh, no, para esto tener algo muy sano, muy saludable y bien frondoso, necesitamos lo que es el abono orgánico entonces vamos ¿cómo, cómo aplicamos ese abono cómo lo mezclamos ese abono con lo que es eh, las plantas que nosotros cultivamos en nuestro hogar entonces aquí tenemos por ejemplo verdad que la agricultura urbana se define como la práctica agrícola desarrollada en la zona correspondiente al área urbana se desarrolla sobre pequeñas superficies, porque sabemos que no, no también solamente directo, lo podemos sembrar las plantas. En la parte de la agricultura urbana, nosotros eh, reciclamos, utilizamos desechos que ya no nos sirven en la cocina y podemos utilizarlos, también llantas, también podemos dar a hacer ¿verdad? algunos este, eh, cuadrantes de madera y todo eso, nos sirve, pero nosotros tenemos que aplicarle alimento a las plantas y es el abono. Ahí podemos ver en la lámina, ¿verdad? Donde se está trabajando en un área pequeña, en un área pequeña, pero sí se está haciendo una compostera y en la otra foto podemos ver que se está aplicando a unas plantas, ¿verdad? Esto también nos viene a ayudar con lo que nosotros gastemos menos en nuestro hogar, la parte de la economía. ¿Por qué la parte de la economía? porque no vamos a ir a comprar abonos químicos, ¿verdad? Que los abonos químicos sabemos que eh, además de afectar el organismo, la salud, también nos afecta el bolsillo. Ahí vemos, tenemos recicladas botellas, lo que son pichingas, y tenemos siembro, tenemos también, podemos ver, apreciar cómo se ven las lechugas. Si nosotros las cuidamos, le aplicamos el abono, entonces ahí mismo vamos a tener una producción sana y saludable. Don Freddy nos va a contar su experiencia, ¿verdad? Pero también él nos va a hablar mucho más, nos va a complementar todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la producción de abono orgánico sólido para beneficio de nuestros protagonistas y en sí de toda la familia. Don Freddy, adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por este gran momento. Eh, decirles de que hablar de la agricultura es también manifestar el gran trabajo que hacen nuestros campesinos y que un afán de integrarnos también campo y ciudad, pues ahora las enseñanzas que hemos tenido y hemos obtenido desde nuestra antigüedad porque el uso de abonos orgánicos data desde, no, desde nuestro nacimiento de la civilización. Y por ello, pues ahora nosotros nos encaminamos a crear ese compartimiento, esa solidaridad, campo, ciudad, para poder continuar con las prácticas de nuestro buen gobierno. Eh, es de decirles de que nosotros también estamos con énfasis de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria tiene que ver tanto en el campo como en la ciudad. Y por ello es esa integración nuestra de compartir nuestros conocimientos en el caso de la agricultura, trasladarlo también hacia la ciudad, la agricultura urbana. Con ese énfasis, nosotros podemos decir que tenemos que mantener siempre la dinámica de abastecernos en nuestro autoconsumo y ahí también lo que es eficiencia en lo que nosotros llevamos a la ciudad. Nuestras ciudades se componen dentro de un grupo de la gran mayoría, de que hace uso a veces de alimentos, la mayoría de ellos venimos y los desechamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros ahora nos vamos a dar cuenta del buen uso que podemos hacerle de todos los complementos de la cocina para producir nuestros propios abonos y con ello tener alimentos de calidad. Por lo tanto, también, eh, si me permiten, vamos a ir viendo de una manera eh, pausada, ejemplo, el uso que tienen los estiércoles, inclusive que mantenemos dentro de, nuestra, dentro, dentro de nuestros hogares, como son en el caso de los conejos. Los conejos, la S fecal y en el caso de la orina también es un abono rico en nutrientes, en el caso específicamente el nitrógeno, potasio, eh, el estiércol de vaca, sí, 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 que también, que también eh, eh, en el caso del estiércol de vaca, el estiércol. De caballo. Diferentes tipos de estiércol sí. podemos utilizar. Pero ¿cuál es el que más podemos utilizar, don Freddy? ¿Cuál es el que usted recomienda más para, o sea, que nos dé mejor resultado o quizás que podamos adquirir más fácil, ¿verdad? Podría ser eso. En el caso, eh, bueno, como... Nosotros sabemos nuestro buen gobierno tiene varios programas, el programa patio, el programa saluda, patio saludable, el programa ¿verdad? de plantas aromáticas, plantas medicinales, Así es. y en ese énfasis, pues nosotros tenemos en la mayoría de nuestros hogares nicaragüenses y en el campo en la ciudad, pues tenemos todos estos tipos de plantas. ¿Qué pasa en, en la mayoría de lo que es el casco urbano? Podemos tener acceso al estiércol de, de bovino, el caso de la vaca podemos tener acceso al, a, a, al estiércol de caballo. Inclusive tenemos que hay habitaciones eh, suburbanas que pueden manejar hasta un cerdo y aquí tenemos eh, abono, eh, estiércol, estiércol de, cerdo. de cerdo. Podemos usarlo también, sí. el estiércol de cerdo. En el caso mismo tenemos, eh, dentro de los programas de nuestro buen gobierno y el Ministerio de Economía Familiar, pues tenemos también protagonistas que tienen... Eh, conejo, Producción de conejos, así emprendimiento. Entonces, esos emprendimientos, la mayoría no los hace buen uso en el sentido de los desechos, pero sí son gran, eh, de gran importancia. En el caso de las aves, que también tenemos protagonistas suburbanos, y la mayor parte de los desechos de la gallinaza, pues se tiran a otro lado se y pierde. es un componente muy especial para producir abono. Y ese abono que lleva gallinaza es muy importante para las plantas, ¿verdad? Que tienen sí. son de hoja, porque eh, tienen bastante nitrógeno. Sí, en el, ¿qué decirle? Bueno, el componente, los componentes principales de todos nuestros abonos, la mayor parte de los compost, la, la lombriz, eh, es a base de estiércol y dentro de su estructura química, tienen presencia de nitrógeno, carbono y potasio. Son elementos principales. Ya los otros microelementos, pues los vamos a tener en el caso de eh, otros componentes adicionales, como es la cáscara de huevo, como es en el. Que eso lo encontramos en nuestro hogar, ¿verdad? Exactamente. Podemos estarlos recogiendo cada que utilizamos los huevos. Exacto. ¿Qué necesitamos? también tenemos los desechos la mayoría de nosotros vuela hacia la basura los desechos de plátano vuela también los componentes en el caso del plátano aquí ya lo tenemos ya oxidado este tiene un día de, de haber permanecido en el ya en el medio aquí está triturado eh, en nuestros hogares a veces hacemos trabajos de carpintería y hay desechos en este caso de virutas de acerrín. Eh, en la mayoría de nuestros patios tenemos desechos de hojas, hojas de mango, hojas de aguacate. Aquí no hay un hogar en, ninguna, en ningún barrio nuestro sí, de que Nicaragua no que no podamos encontrar eh, desechos o hojarasca. Principalmente aquí viene de pino, a, a aguacate, naranja y mango y en muchas ocasiones lo que hacemos es botar esa hojarasca Exacto. o quemarla entonces en esa situación es que nosotros vemos que estamos botando recursos, recursos que a veces tenemos que hacer uso de más gastos en el caso de tener nos satisface a veces ir a una tienda de agroquímicos a comprar productos contaminantes a nuestro medio ambiente contaminante a nuestra eh, produ este producción Mientras que al producir de esta manera orgánica, nosotros llevamos calidad de producto a nuestra salud, a nuestros estómagos y estamos contaminando lo menos posible el medio ambiente, que es el cuidado que también nosotros debemos de tener. ¿Qué sucede? Nuestro buen gobierno está encaminando muchas facetas y muchos segmentos hacia nuestra población, hacia nuestra sociedad nicaragüense. Y como es el cuidado del medio ambiente, nosotros tenemos que dar también nuestro aporte a nuestro buen gobierno haciendo uso de práctica y evitar que más desechos contaminen nuestro medio ambiente. Eh, por ello, también en la mayoría de los hogares nicaragüenses tenemos el caso de que a veces la mayoría tienen cocina todavía de leña. Para cocer los frijoles. Exactamente, dicen que quedan más ricos. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos producción de ceniza, esa ceniza también es un componente muy importante como abono y también tiene otros usos que en otro momento nos vamos a referir. Así igual como la, eh, en lo que es el desecho de, de gallinaza, eh, en la mayoría de los casos podemos decir, esto es un subproducto que se viene con, eh, acumulando en la mayoría de los patios y nosotros cuando lo vamos a ver es una descomposición en tercer grado ya de la basura. Que ya está prácticamente hecha abono. Exactamente, entonces, en toda esta fase podemos decir que nosotros eh, estamos evitando ganar porque, ¿qué es lo que sucede? A veces no nos fijamos que evitando comprar productos. Altamente tóxico para el medio ambiente, nosotros estamos contaminando también nuestra salud. Y principalmente viene a veces en el consumo de alimentos. Entonces, nuestros hogares, cada hogar puede estar consumiendo eh, o puede estar enviando al desecho diario no menos de 10 libras de producto contaminante. Y también el, la parte económica. Porque cuando compramos un fertilizante, un cualquier. O, eh, un, un, también va la parte de los fungicidas y los insecticidas que también lo podemos hacer orgánicamente. Sí, en el, yo les decía que, bueno, en el caso de la ceniza, la ceniza tiene varios usos. En el caso del estiércol de cerdo, inclusive tiene varios usos que nosotros los estamos evitando eh, utilizar, pero no sabemos que lo que estamos votando, es además de dinero, es un recurso muy importante porque Así se puede producir biogás. En el caso mismo de eh, cuántas conchas de huevo nosotros, o okay, cae cuánto es el consumo per cápita que tienen nuestros hogares en el caso del huevo. En la mayoría es, es difícil decir que, que no se consumen de tres a cuatro huevos por día cuando estamos botando de carbonato de calcio. Eh, otra cosa muy importante y que cuesta menos es el caso de la eh, en el dulce de rapadura, que viene siendo la melaza. Eh, cuántas personas en varios hogares consumen té y lo que hacemos es agarrar la bolsita de desecharlo. té y la mandamos a la basura. Y esto se puede utilizar igual que lo que queda de resto en el caso del café. Entonces, ¿cuántas cucharadas de café y qué hogar de Nicaragua no consume café? Así el que es. no consume el café es como el que no consume pinolillo, no es nicaragüense. Entonces, en ese sentido, nosotros con esto estamos haciendo eh, ahorrarnos recursos. Además de ahorrar recursos, estar amigable con el medio ambiente. Y además de eso, nosotros estamos contribuyendo a nuestros programas del buen gobierno. ¿Por qué? Porque vamos a tener plantas saludables, como en el caso de la menta, que ustedes saben los usos que hay tanto a nivel medicinal como ornamental. En el caso de las plantas ornamentales, ustedes, la mayoría de los hogares, ¿qué es lo que sucede? Compramos una planta, la llevamos a la casa y de tanto uso de riego, nosotros vemos que de pronto la, la tierra está más reseca y, y, y dura. Y dura y además de eso, la planta se viene amarillando. Entonces, ¿qué? Si nosotros tenemos el abono ahí, vamos a, a una empresa y le decimos, mira, tenemos un, este y este problema. Comprate tal cosa y tal cosa, y tenemos ahí el carbonato de calcio, tenemos ahí en el caso del lo, lo, plátano, los desechos de plátano, tenemos el estiércol, en qué casa no se puede, no se está produciendo estiércol de algún animalito, y ese es abono. Sí, hasta de las palomas. Exactamente. Ahora, cuál es la ventaja de todo este proceso? Nosotros podemos producir compost y el compost está en cada hogar nicaragüense. Ahí lo tenemos, y a veces no podemos tener algo que es utilizable dentro del proceso del compost, pero lo tiene el vecino, lo tiene el Así amigo es. que tiene una finca. ¿Y por qué? ¿Quién no va a una finca o quién no tiene un amigo? Entonces, bueno, a llevarse una bolsita y traemos cinco libras de, de estiércol, lo de, de vaca y complementamos lo que tenemos en casa con los desechos de casa. Y ahí tenemos nuestro propio abono. En ese sentido, pues nosotros estaríamos también contribuyendo a la seguridad nuestra misma. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos produciendo eh, productos alimenticios de gran valor nutritivo. ¿Y por qué en otras latitudes aún tan esfuerzo en el caso de, de productos más orgánicos? Y nosotros lo tenemos a la mano. Entonces, ¿cuánto se produce de frijol en Nicaragua? producimos más de 5 millones de quintales. ¿Cuánto bagazo de ese de ese de, de ese producto eh, nicaragüense, como el caso del frijol, ¿cuánto se pueden cuántas toneladas la, las tenemos ahí voladas, porque la mayoría queda. de la gente lo que hace es quemarlas. Sí, lo que queda de la siembra. Sí. Entonces, ¿cuánto eh, si hacemos en, si rebuscamos los censos, cuántas vacas hay en las partes urbanas este, rurales nuestras? Son toneladas de producción las que hay ahí. De esterco. De Entonces, hay otro dato muy importante cuando nosotros venimos y vamos a la parte de la hombricultura. ¿Qué sucede? Ese es otro proceso que también es bien fácil de hacerlo, ¿verdad? Sí. Y de adquirir ese abono tan tan bueno, porque eso es algo bien, es un abono que levanta las plantas, pero de lo más rápido. Cuando le aplicamos y podemos ver estas animalitas tan bondadosas, ¿verdad? Aquí tenemos lombrices roja californianas, en, en la mayoría de los, de los que producimos abono las utilizamos. Este es el común denominador. Hablar de lombricultura es hablar de lombriz roja californiana. Y en ese sentido, cuánto desecho este, en el caso de los estiércoles hay tiene sus cuidados sí tiene sus cuidados, pero qué sucede igual como todo como si el que tiene un perrito cuida el perrito, el que tiene un gato cuida a su gato y si tenemos ne necesidad de producir hombre humo, pues también hay que cuidarla enemigos naturales tiene en el caso de la hormiga la hormiga los pájaros pájaros la gallina sí entonces pero sí. Es un gran potencial de producir lombrihumo. Y esta producción de lombrihumo no solamente también sirve para nuestras plantas de la casa, sino que también podemos hacer un emprendimiento, Fred. Así es. Podemos hacer un emprendimiento y vamos a ver cuánto cuesta una, un kilo de lombriz o cuánto cuesta un kilo de lombrihumo puro para que hagamos nuestro abono también, que lo podemos hacer líquido con el mismo lombrihumo. Ahora. Además de que lo podemos utilizar para uso en nuestras plantas, de nuestros hogares, podemos decir que también aquí, igual como decía la compañera Leopoldina, podemos tener un recurso adicional. En los diferentes eh, abonos, la mayoría anda como un denominador de 300 Córdoba el quintal. Entonces, ¿cuántos de estos este, dueños de casas urbanas pudieran tener un kilo de lombrices y utilizar las 5 o 10 libras de productos de desecho para que produzcamos, en este caso, abono. para abono, para producir humo? Entonces, son cosas muy importantes que que también nosotros debemos de ponerle mucho énfasis, porque eh, tanto lo que son los, los desechos eh, de nuestra cocina, también podemos ayudar para producir lombrigumo aplicándole a nuestras amigas las lombrices. Y podemos vender también la propia lombriz, no Así solamente es. el lombrihumo, eso no solamente el abono ya finalizado, sino que podemos vender el kilo de lombriz que cuesta, anda por sus 20 dólares, sí. por sus 600, 700 Córdoba, ¿verdad, Alfred? Así es. Y aquí por aquí tenemos ya unas crías del hombre de, de lombrices, que ya esto, aquí nosotros tenemos, cualquier herida que esto es desecho, no, aquí hay. En buen castellano aquí hay pesos nicaragüenses, dólares, porque esto, que para muchos puede ser aborrecido o no les gusta, pero la agricultura tiene ese don. Ellas nos ayudan a que produzcamos más frijol, a que produzcamos más maíz. Y en ese sentido, pues nosotros si, estamos, si tenemos una economía eh, más dinámica, si estamos asegurando que se produzca más alimento en nuestro país, estamos asegurando que nuestro buen gobierno también continúe con sus buenos programas. Y estos programas no son para un rato, son para largo rato. Y es la sostenibilidad de nuestra economía familiar, la sostenibilidad de la economía del campesinado y de todos los nicaragüenses que amamos a Nicaragua y que amamos nuestro buen gobierno. Y lo más importante es que todos estos productos que, que se producen, todas estas frutas, verduras, hortalizas, son productos sanos, saludables, son productos que están libres de químicos, son productos que no van a dañarnos nuestro organismo. Eso es algo bien importante por lo cual nosotros siempre, ¿verdad, Freddy? debemos de utilizar lo que son los abonos orgánicos. Así es, nosotros tenemos ah. cuántos hogares en qué casa no hay una planta ornamental. Yo creo que el que no la tiene es que hasta en los cementerios las tenemos. En la pared. Sí. Usted sabe la, la parte de patio saludable, ese programa que es un programa muy bello, ¿verdad? Creado realmente con esa intención, el gobierno pensando siempre en nuestro pueblo, en nuestra familia. ¿Cómo ha venido a ayudar a la producción dentro de la ciudad? Porque hasta lo vemos en, en, en los espacios más reducidos. ¿Cómo podemos producir? Ya, y ahí nosotros estamos, eh, dos cosas, uno, ayudando a nuestra alimentación y otra, también la parte de, de, no, economía, de economía, ¿verdad? La economía, Menos gasto, sí. Por eso tenemos también, eh, en la parte de la salud, ¿cuántas plantas no utilizamos en este periodo crudo que nos tocó en Nicaragua de la pandemia? Y esas plantas... Que nos han ayudado, ¿por qué no les ayudamos a ellas a que florezcan, a que permanezcan más en nuestros hogares? ¿Cuánto no, no se consumió el jengibre, el zacate limón? Y hay que alimentarlas también hay, a ellas con el abono así para es. que sean plantas que, que nos den buen fruto. ¿Y cuántos patios saludables, cuántas protagonistas de, platos, de patios saludables tiene y ha aumentado nuestro buen gobierno? Y todas esas. Plantas de cítrico, todas esas plantas frutales, hortalizas, hortalizas. medicinales, aromáticas, tantas, tantas plantas que tenemos, y, ¿verdad?, en nuestros o, hogares. Y utilizando, tenemos los recursos, tenemos los recursos. Nuestro buen gobierno nos está dando las alternativas de salir adelante. Y en ese sentido también nosotros hemos dispuesto también a enseñar cómo preparar. Aprender haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Aprender haciendo. Porque... porque esto se trata de, de la solidaridad del campo a la ciudad. El campo, ya esto es muy común hacerlo. Nuestro campesinado, nosotros tenemos mucha énfasis en crear una buena, muy buena agricultura urbana. Y tenemos, en el caso mismo, de la manera, si... Eh, nosotros vamos haciendo, tenemos el sustrato, este sustrato es nuestra tierra que podemos tener en el caso mismo que hacerlo en un balde, desde un balde de cinco galones hasta un recipiente de 11 de, de latas, hasta en un área de un metro cúbico, podemos nosotros ir interrelacionando todo esto. ¿Qué sucede? Nosotros no necesariamente todos los componentes que nosotros tenemos aquí de los diferentes tipos de estiércol hay que buscarlos. No, podemos trabajar con uno de ellos nada más. En el caso de ellos podemos trabajar con el de, la, con el de vaca. Agarramos, tenemos la, el, nuestro sustrato inicial donde va a servir de cama y esta es lo que el, el estiércol de vaca seco verdad seco ya seco ya seco en el, aquí tenemos el caso del cerdo y el conejo ya todavía está en proceso se tiene de dos días apenas entonces tenemos hacemos una cama de lo que es el estiércol de vaca luego agregamos una porción de ceniza en cada proceso agregación de esto le vamos agregando agua le damos roceando agua para que el aquí no le podemos hacer tanta avería, pero sí nosotros hacemos, este es para una mar, ejemplificar cómo sí, hacerlo. Entonces, para que tenemos, los microorganismos puedan trabajar esa, y vayan el, descomponiendo todos lo, los materiales que vamos echando. Agarramos nuestra hojarasca y podemos ir agregándole. Esas son las capas que vamos a ir formando, ¿verdad? Don Exactamente, agarramos una capa de estiércol de vaca, ceniza, tenemos la parte de, de hojarasca, luego podemos agregarle, en el caso del huevo, carbonato de calcio y nosotros lo buscamos como triturar lo más que se pueda. En el, bueno, vamos a utilizar. El huevo, ese lo trituramos, pero. Lo también, más que se pueda. Sí, para que ya el proceso sea más fácil. Sí, en el caso mismo de cuando utilizamos las lombrices, eh, hay que triturar muy bien los alimentos para que se pueda dar el proceso de lombrihumo más rápido. Eh, hay que hacer énfasis en el caso de, de cuando utilizamos lombrices, no podemos utilizar. Desechos de cítricos ni de piña, si no las perdemos. Las, Entonces hemos, las mata, lo ácido. Tenemos en el caso el uso de estiércol de vaca, hemos utilizado lo que es ceniza, tenemos la hojarasca, luego podemos agregarle viruta de acerrín, que en cada barrio no hay no menos de un carpintero. Y entonces sí, pues. de ahí nosotros venimos y agregamos también lo que sería eh, gallinaza. Venían de va a pagar? Se quieren ir las bandidas, okay. ¿verdad? Estas son las lombrices, ellas quieren, quieren caminar, quieren irse, arrastrarse y llegar más allá donde está, hay tierra, buscar comida. Entonces, luego seguimos con la ceniza. La ceniza es un componente muy especial. Mmm, Requiere, inclusive lo podemos utilizar hasta como insecticida, pero ese es otro tema en otro momento y otra persona. Así es. Luego, También. nosotros agregamos dulce de rapadura, que bien puede ser melaza, principalmente puede ser melaza. melaza líquida, ¿verdad? Podemos sí. utilizar. Entonces, aquí tenemos agregarle, y después de eso, le agregamos 30 gramos de lo que es levadura que esa la conseguimos con el amigo panadero. Entonces, esos 30 gramos, esto prácticamente le vamos a entregar una pequeña fórmula a nuestros amigos que nos están viendo para que ellos puedan en algún momento hacer su propio abono en, desde su casa. Cuando tenemos eso, nosotros eh, podemos decir que la última capa siempre va a ser de tierra. Eh, posteriormente, nosotros venimos y tapamos el recipiente o el lugar donde se almacenó o se procedió a realizar todo este compost. Eh, hay que decirle que esto a los, se tiene que revolver cada siete días, todos los días. Y eh, aplicarle agüita. Y aplicarle agua. Después se revuelve a los 21 días. Y se toma la temperatura. En otro momento vamos a, a explicar lo de la temperatura, porque aquí es de vital importancia también la temperatura, que eso ayuda a lo que sería la formación de los microorganismos que nos ayudan a, a la descomposición. Eh, a, en su oportunidad tiene que estar en, entre los 35 y 40 grados. Eso lo podemos ver ya con otro método. Eh, si la temperatura es muy alta, los microorganismos no se pueden eh, formar, se, se mueren. Y si lo tenemos muy baja, pues por consiguiente, tenemos que mantener, por eso es la humedad que tiene que estar interrelacionada con el movimiento mismo que le estamos dando. Y la temperatura. Y esto se mantiene cerrado posteriormente. Al cerrar. Nosotros estamos también ayudando a ese proceso que significaría que es lograr la temperatura idónea. Eh, puede ser que en otro evento nosotros podemos también mostrarles cómo tomar el pH de la manera rudimentaria o de la manera casera también. Porque Pero puede explicarlo, Don Freddy. Usted puede explicarlo ahorita para que los que están escuchando, viendo lo que están viendo, ¿verdad? Ellos puedan este, darse cuenta cómo pueden hacerlo. Por ejemplo, eh, hay un método de la temperatura que es con el machete sí. en el campo, ¿verdad? Y, y la parte de poner para que entre el poquito de oxígeno también. Entonces, es bien importante si usted nos puede regalar esa explicación para que eh, ahorita podamos este. Adquirirla. En el caso de la, de, de la oxigenación, nosotros dejamos un, un pedazo de, ya sea de, de caña de bambú o bien un pedazo de madera a la altura idónea. Esto en, en el caso en el campo, que, que difiere con la ciudad, pues en la ciudad es más, más fácil porque puede ser un pedazo de tubo PVC. Que también por ahí en ese tubo PVC se le pueden hacer varios orificios y nos va a ayudar a permitir que entre mayor cantidad de agua a la hora que estemos regando y tenga una uniformidad en el caso del riego. Eh, en el asunto, podemos utilizar el caso del machete para medir la temperatura, porque cuando dejamos, vamos introduciendo el machete, nos vamos a dar cuenta al rato si el machete está muy caliente o totalmente frío. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que irnos jugando porque sabemos, si está muy caliente significa que están trabajando nuestros microorganismos, sí, eh. que se han formado los microorganismos suficientes para poder entrar al proceso de oxidación y de descomposición. Entonces, si el machete está helado como la nariz del perrito, entonces ahí la significa que es una alerta de que no está haciéndose un buen proceso. En el caso del pH, pues nosotros podemos hacerlo eh, teniendo en cuenta el vinagre, por un lado, agua, eh, y por el otro lado, este, bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes debemos de saber de que de 0 hasta 14 es la escala del pH. Eh, el pH idóneo tiene que ser 7. Si es debajo de 7 es ácido y si es arriba de 7 es básico. Entonces, es alcalino. Entonces, eh, en el caso nuestro, eh, nosotros podemos hacerlo con el, con el vinagre. Si el suelo está, que nosotros hemos, eh, vamos a hacer la prueba, agarramos un vaso de agua, una porción del suelo y agregamos eh, se le agregamos al vaso de agua entonces y diluimos el, la tierra con el agua y luego le echamos el vinagre, el vinagre. entonces nosotros vamos a, a darnos cuenta que si hay efervescencia como en el caso del alcacelcer pues entonces este suelo también está muy, muy ácido entonces igual manera si lo hacemos y no nos da efecto con el y si nos da efecto con el caso del bicarbonato, pues entonces también ese suelo, ese suelo es muy básico. Entonces, eh, para que ponerlo en el término nuestro, esa nos va a dar la característica qué le vamos a agregar. Y en el caso puede ser la más materia orgánica. Y por ahí entra también esa etapa necesaria que en algunos hogares lo pudieran hacer pero yo sé que la gran mayoría pues, va a obviar esto, nuestros productores sí lo hacemos en el campo, sí. porque esa es una alternativa que a través del proceso de capacitaciones de nuestro buen gobierno, pues se sigue dando y vamos a seguir eh, aunando ese esfuerzo encaminado a tener una economía más fuerte.